Asisto a la fundación del momento tembloroso, a su fórmula asombrosa de habitarlo todo sin remedio, sin tener ni temer nada de nada. Ha llegado con vocación de espuma de lo más hondo del nunca y para siempre, sin destino y sin anhelos, se hace eterno. Quiere el tiempo con recuerdos y presagios enredarnos en la rueda de la muerte, seducirnos con el mérito y el triunfo, disfrazarnos con nostalgias y pecados. Es un esfuerzo en vano, pues no puede apartarnos ni un segundo de este aliento sin sustentos ni asideros que nos aten. No hay milagro más grande que este instante. Nuestro Dios es ahora y es aquí, aunque quiera el pensamiento confundirnos con promesas de mañanas y otras vidas.